dime, Dilandia. Mami, siéntate, exacto, puro plano. Y decirnos la verdad, ¿cómo estás? Y bienvenido al programa Do con Sabor. Estamos bien aquí, gracias por recibirme, super programa Do con Sabor. Empezando el frío, pero estamos calentando la zona, ¿tú me entiendes? Así es, estamos bien aquí. Y cuéntame, mira, yo te digo que en el programa Do con Sabor tú ya eres muy querido porque nuestros radio escucha piden tu música siempre. Así que muy querido en nuestro programa, felicidades. Cuéntame, tu nueva canción que estás promocionando, dímelo, a ver, cuéntame. Dímelo, un featuring con Eddie Jam. Respeto para Eddie Jam, un artista muy humilde, amigo personal mío. Bueno, nos juntamos en el estudio con Medi. No estaba planificado hacer esa canción, nos salió improvisar ahí. Y cuando uno improvisa una canción siempre sale mejor. Y ahora mismo está rompiendo las redes sociales. Y siempre que se juntan con Medilandia es un combo explosivo. Un core full, sí. Cuéntame, esa canción es parte de tu producción Génesis. ¿Por qué haber llamado tu álbum Génesis? Génesis es una palabra de la Biblia, quiere decir el principio. O sea, para mí es un principio tener mi primer álbum hacia un mundo más profesional de la música y que me conozcan más como mi primer álbum. O sea, es el empiezo de Nando Flow. Nando Flow. Sí, Nando Flow. Do. Con Do con Sabor. No me sigas mintiendo que ya lo sé. Ya me lo dijo tu piel. Yo traté de hacerte feliz y ahora ya no quiero más de ti. Por tus mentiras ya me alejé de ti. Contemplando tu cuerpo, yo no te dejé. Algo anormal. La fragancia de tu cuerpo cambió. Y eso no es normal. Nando, tú como compositor, de todo el repertorio que tienes de tu excelente música, ¿cuál es la canción que más prefieres y por qué? Uf, son muchas, pero para mí prefiero Mi Rival. No solamente por el ritmo, que es un ritmo de bachata y merengue, que es algo que no hay mucha gente que lo ha hecho, pero también para la historia que escribimos, que hay mucha gente que yo sé que le ha pasado y le puede pasar. Entonces para mí es mi favorito. Pero tú hablas de una historia. Las personas que se están viendo quizás no conocen esa historia de Mi Rival. Brevemente, ¿de qué se trata? Bueno, la historia de Mi Rival es cuando uno, por ejemplo, uno está en una pareja y la mujer le pega los cuernos, como los dominicanos le decimos, y el hombre después la perdona, pero nunca se vuelve la misma relación. Siempre hay algo que falta en la relación y se da cuenta que los besos que la mujer se le da ahora se convierten en su rival. Entre tú y yo, ¿te ha pasado? Bueno, imagínate, uno siempre pasa por cosas y eso es lo que le da la musa a la gente, y de ahí salió la canción. Ajá. Y siempre uno pasa por cosas, pero experiencia de la vida y uno aprende de eso. Exactamente. Ahora bien, ¿tienes un momento durante el día en la cual a ti te gusta escribir? yo soy un artista que yo no soy capaz de escribir. Yo no soy capaz de sentarme y escribir una canción. Lo mío viene solo. Yo siempre tengo mi celular pendiente. Si me viene una idea, lo grabo. La idea, yo tengo mucha idea en la ducha cuando me baño. Cuando me baño me salen la mayoría de canciones que he escrito, me salen. Ya saben, la inspiración sale en la ducha. Sí, en la ducha. Bueno, muchísimas gracias. Y ya sabes, cuando tú quieras, aquí estamos presentes Do con Sabor para apoyarte en lo que quieras. Ya, gracias. Un saludo a Medilandia, que es mi productor oficial, el Maduro de Montreal. Un saludo a mi primo, el Dudy, que también será parte del álbum Genesis. Y pendiente que ese álbum viene a matar.